Los peligros de no saber historia. Bienvenidos, los estaba esperando. Soy el Dr. Leonardo Trento y me han pagado, aunque no lo suficiente, para darles un anuncio importante. No saber de historia es peligroso. ¿No me creen? Pues ya me lo esperaba, pero es cierto. Seguramente han escuchado hasta el cansancio la frase de aquel que no conozca la historia está condenado a repetirla, pues hay que admitir que tiene fundamento. ¡Tomaremos Rusia en invierno! ¡Nadie podrá detenernos! ¡Sacre bleu! ¡Los tomaremos por sorpresa! ¡Invadiremos Rusia en invierno! ¡Nunca nadie ha pensado un plan tan brillante! Evidentemente, él no sabía de historia. Y evidentemente, él no sabía de geografía. Pero más allá de estas famosas anécdotas, el conocimiento histórico puede ser muy útil, incluso en la vida diaria. Miles de años de seres humanos equivocándose nos pueden enseñar mucho, desde a no invadir Rusia en invierno hasta elegir sabiamente una pareja. Amo a Enrique VIII y él me ama a mí. Dicen que exilió, despreció y ejecutó a sus otras esposas, pero yo lo haré cambiar. Moraleja. Señoritas, ahórrense problemas. No crean que pueden cambiar a un hombre, especialmente si es un rey psicótico que ya mató a todas sus mujeres anteriores. ¿Lo ven? La historia puede dar buenos consejos. Quienes saben de historia no solo son cuidadosos al elegir a sus parejas, también a sus amigos, porque si algo nos ha enseñado el pasado, es que no se puede confiar en todo el mundo. ¡Qué bueno es ser amado por todos y tener tan buenos amigos como los míos! Moraleja, si eres el líder del imperio más grande del mundo, nunca le des la espalda a nadie. ¡Yo soy la emperatriz del mundo! Algunos nunca aprenden. Pero no solo se trata de evitar repetir los errores del pasado. Los ilustrados son conscientes de que el presente algún día será historia y que cualquier decisión puede cambiar el mundo. Señor, sería mejor que bajara la velocidad. Estamos en zona de icebergs. Olvídelo, marinero. Quiero llegar a Nueva York en tiempo récord. Pero capitán, las leyes náuticas dicen... Por favor, marinero. ¿Y quién se va a enterar si no sigo las leyes náuticas? Moraleja. Piénsenlo dos veces antes de tomar una decisión importante. Si lo hacen mal... James Cameron podría hacer una taquillera película del suceso. ¡No! Pero no todo está negativo. La historia también puede ayudarnos a ser mejores personas. A diferencia del Capitán Edward, algunos hombres sí saben que pueden pasar a la historia. Y aunque algunos se obsesionan con la idea y quieren ser recordados a toda costa, otros trabajan duro en favor de la humanidad para grabar su nombre en la posteridad. Mis descubrimientos harán del mundo un lugar mejor. Bueno, lo importante es seguir intentando. La historia puede ser una gran fuente de inspiración. El paso de los años ha demostrado que los seres humanos son capaces de grandes cosas, algunas incluso que parecían imposibles, como curar enfermedades, volar, ir a la luna y crear un panecillo cuyo centro no quede siempre crudo. Pero también nos demuestra que hay hazañas imposibles, quimeras que siempre terminan mal. Sueños fatídicos como... ¡Tratar de conquistar al mundo! 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 ¿Y cómo terminaron? Y ahora, por si aún no están convencidos, una serie de consejos históricos que podrían salvarles la vida. Pompeya no es un buen lugar para vacacionar. Siempre tome sus pastillas contra la esquizofrenia. Es inútil querer razonar con el Papa. Bajo ninguna circunstancia contrate al monje de mirada siniestra.
Si valora su trabajo, no encubra actividades de espionaje político. Por último, uno muy útil en caso de querer emular a cierto dictador obsesionado con la supremacía aria. Ni siquiera intenten erradicar a los judíos. Tienen amigos poderosos. Seguramente algunos de ustedes dirán, yo no tengo aspiraciones tan grandes, la historia no me sirve para nada, pues deberían sentirse avergonzados. No saber historia es peligroso para cualquiera, solo piensen cuántas oportunidades pueden escapárseles y dejarlos como unos idiotas por no saber nada del pasado. ¡Godínez! Hemos decidido darle una oportunidad de ascenso, pero debe contestar una pregunta. Claro, jefe. Dígame, Godínez, ¿quién fue Benedict Arnold y cuál es su relevancia histórica en la independencia estadounidense? ¿Eh? ¿No lo sabe? ¡Entonces está despedido! Y ahora la pregunta final para ganar los 10 millones de dólares. Identifique a cada uno de los emperadores romanos en el panel. ¡Lástima! ¡Lo ha perdido todo! ¡Pero es imposible! ¡Son todos iguales! ¡No, señor! ¡Es usted un ignorante! ¡Ah! ¡Debí poner más atención en la escuela! Bueno, eso último no pasará jamás, pero hay que estar preparados para todo. En fin, ahora están advertidos. No saber historia puede atraerles la muerte, el fracaso, la vergüenza o algo peor. Así que les recomiendo se pongan a estudiar. Y si no entendieron alguno de los chistes anteriores, les aconsejo que busquen una enciclopedia. Ahora yo ya hice mi labor, lárguense de aquí, que no me pagan horas extra. Tratar de conquistar al mundo.